Una flotilla japonesa se prepara para zarpar. Estos hombres de mar sienten orgullo de la tarea que están por comenzar. En el extranjero la gente puede decir todo tipo de cosas, pero nosotros solo queremos que nos entiendan lo más posible. Para mí, cazar ballenas es el trabajo más hermoso. Estos barcos balleneros no podrán volver a las aguas de la Antártida donde solían cazar, argumentando fines científicos. Un fallo de la Corte Internacional de Justicia ahora se lo prohíbe. La Corte estimó que Japón permitía una actividad comercial disfrazada de científica. Aunque sin llegar a la Antártida, todavía se le es permitido pescar en las costas. Quienes viven del comercio de carne de ballena ven una catástrofe en una prohibición definitiva. Cuando fue prohibida la pesca comercial, la población del pueblo bajó y entonces otros fueron expulsados por el tsunami. Hoy la pesca científica se da dos veces por año y gracias a ella, Ayukawa continúa sobreviviendo, pero si la prohíben, no sé lo que nos pasaría. El gobierno japonés realiza fuertes campañas para que no se detenga la caza de ballenas. Una política aprobada por el 60% de la población del país que está a favor de perpetuar esta actividad.